redonda de hoy es, bueno, relevante. Cuando mi equipo me propuso hacer una mesa redonda sobre el empoderamiento de la mujer en el mercado laboral, digo esto, a ver, ¿qué hay detrás de esta palabra, no? Cuando empezaron a explicar lo que significaba, dije, y tanto, y tanto. Como mujer y como profesional que me dedico a, pues eso, a ayudaros a encontrar oportunidades, pienso que es muy oportuno poder reunir en una mesa redonda de lujo como la que tenemos hoy diferentes puntos de vista que os den, por una parte, fortaleza, os renueven un poco, os hagan reflexionar sobre vuestras potencialidades y además os den herramientas, porque al final sería importante que os fueseis de aquí con 3 o 4 ideas nuevas o herramientas de utilidad para poder aplicar en vuestra búsqueda de trabajo. Gracias en primer lugar a Celia Gil por hacerlo posible y darle tangibilidad a aquella idea que nos propusieron hace unos cuantos meses, y por supuesto a Elena, a Aurora y a Teresa, mujeres, os digo, muy, muy, muy ocupadas, y que es un honor que tengan esta voluntad y ganas de compartir con vosotros un ratito de forma desinteresada para intercambiar, que les hagáis preguntas y poder aportar lo mucho que ya saben de mujeres, porque además lo son, y del mundo laboral. Yo no lo extiendo más, que obviamente a mí no habéis venido a escucharme, algún día a lo mejor, pero no es hoy, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis, que aprendáis mucho, y también las personas que estáis aquí en la mesa. Celia, te doy la palabra para que presentes bien a tus compañeras de mesa. Muchísimas gracias, Alicia. Primero, gracias a Alicia, a Sara y a Barcelona Activa por hacer posible esta mesa redonda. Gracias de verdad, creo que es interesante. Luego, evidentemente, a Teresa, a Aurora y a Elena, que hayan accedido altruistamente a venir a compartir todo su know-how con nosotras. Y a vosotras, a todos y a vosotros, a todos y a cada uno de los que habéis venido a dedicar vuestro tiempo a vosotras mismas y a vosotros mismos, porque creo que es interesante que de hoy saquemos aquí cositas para nuestras mochilas, que podamos utilizar en vuestra carrera profesional, que nos mejore nuestra ocupabilidad o nuestros proyectos de emprendimiento. Ahora que pasarán las slides, lo pasa en castellano, en catalán, y este, para los que seáis tuiteros, es el hashtag que podéis utilizar para seguir el evento: BCNTreball. ¿Sí? Luego también las presentaciones que utilicemos se quedarán colgadas en SlideShare, por si las queréis consultar con calma o que las puedan consultar personas de otras partes de España o de otros sitios. Y el vídeo este que se está filmando también quedará en YouTube. Aurora Cata, ingeniera industrial y MBA por IES. Es socia en Selinger y Conde desde 2008. Donde es responsable de las prácticas tecnológicas, medios y telecomunicaciones, MTT, y sector farmacéutico. Inició su camino en el sector financiero a Bank of America, y después estuvo como directora financiera en Nissan Motor Ibérica hasta 1996, cuando asumió la dirección general de Radio Televisión Española en Cataluña. Más tarde fue consejera delegada de Planeta 2010 y de directora general de Recoletos Grupo de Comunicación desde 2003 hasta la compra de Recoletos Miet RCS. Momento que asumió la dirección general de United Editorial Societat de Revistas y el área de desarrollo de grupos RCS de Latam. Bienvenido. Miembro de varios consejos de administración, muchos de ellos de los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual. Actualmente es consejera independiente del grupo Antena 3, grupo Abatía y ICF. Ha formado parte en el comité ejecutivo de diversas instituciones en ámbito económico y social, IES y Círculo Económico, entre otros. Bueno, a mí me toca intervenir entre Teresa y Elena, que son dos oradoras magníficas. Y además, recoger un poco el guante de lo que os ha dicho Teresa, y como yo os ha dicho, Celia, soy ingeniero, voy a intentar aterrizarlo a cosas muy pragmáticas. Seguramente la mayoría os sonará, lo habéis visto, os lo han contado, pero creo que en este entorno un poco de empoderamiento, que es el título de esta conferencia, tiene sentido volver a reflexionar. Y tiene sentido, desde mi experiencia,
porque la mayoría de la gente que viene a nosotros, yo actualmente me dedico al headhunting, repite una y otra vez e insiste una y otra vez en, en las cosas más básicas que a veces, por obvias, o porque las tenemos muy a mano, o porque las hemos pensado aparentemente muchas veces, no las volvemos a repensar. Y yo creo que son muy relevantes en una situación como la vuestra en general, o cada vez que te planteas, digamos, cambiar de trabajo. Entonces voy a centrarme en tres aspectos muy básicos. Uno, que es el primero, utilizando la misma transparencia que ha utilizado Teresa, volver a insistir en el tema de buscar trabajo. Por decir de alguna forma, resumir mi intervención, Teresa ha hablado de poneros en valor y yo voy a intentar hablar de las herramientas para poneros en valor, teniendo en cuenta que lo más relevante, y coincido totalmente con ella, es la actitud. Deciros que cuando alguien entra a una reunión, cuando alguien entra a una entrevista, solo por la forma de entrar, hay veces que dices, este puede ser, o este o esta no puede ser. Entonces, lo más importante es vuestra actitud, y la actitud sostenida y positiva, que no es fácil de mantener en ese tono cuando estás en una búsqueda de trabajo que se suelen alargar dada la situación actual. Entonces, mi objetivo es daros herramientas. Digamos, el empoderamiento y la actitud os la van a apoyar Teresa y Elena, que son mucho mejores que yo haciendo eso, pero intentaré, ya te digo, ser muy práctica y que podamos luego en el coloquio discutir lo que queráis. Entonces, buscar trabajo es un trabajo, sí es un trabajo muy importante. La primera cosa que ha comentado Teresa, que es la investigación de mercado, es cierta. Pero yo os voy a intentar centrar en tres preguntas o en tres aspectos a la hora de hacer esa lista de empresas. La primera es que penséis en qué empresa os gustaría trabajar. Y esto que parece muy obvio, no es nada fácil de contestar cuando te enfrentas, si queréis, a un listado, porque por investigación de mercado podéis coger las más grandes, las de mi sector, las que... Eso os servirá poco. Eso está bien para tener una lista, pero lo más importante es pensar primero dónde os gustaría trabajar. Lo segundo es qué valor diferencial podéis aportar vosotros allí. Tiene que ver con lo último que decía Teresa, es decir, por qué esa empresa va a ser distinta después de mi paso por ella. Y no lo digo solo en el tema de actitud, lo digo también en un tema muy medible, y es de vuestra experiencia, de vuestras competencias, de vuestra manera de ser, a qué empresa eso le puede marcar un valor diferencial. Y en ese sentido, priorizar las empresas a las que vosotros vayáis a dirigiros. Luego hay un dato muy relevante, lo ha comentado Teresa, pero es un dato muy importante y os lo voy a dar. El 80% de las contrataciones del mercado es por conocimiento personal, es por contactos. Solo un 20% va a través de intermediarios o a través de headhunters o a través de lo que queráis. Por tanto, el tercer aspecto que os pediré que os fijéis a la hora de hacer esa lista es quién os conoce profesionalmente. Es decir, alguien con el que hayáis trabajado como proveedor, como cliente, como peer, alguien que conozca de vuestra competencia profesional es el mejor embajador que vosotros podéis tener delante de una solicitud de trabajo. De hecho, todos nosotras, yo también he contratado a mucha gente directamente antes de dedicarme a esto, lo primero que haces cuando tienes que buscar a alguien es, Elena, busco a alguien del mundo digital, ¿sabes de alguien bueno? Ese es el primer contacto y posiblemente el que más puertas abre. Y por tanto, a la hora de hacer esa lista, esa investigación de mercado, tened en cuenta estos tres factores y con esos tres factores priorizar las empresas a las que os vais a dirigir. Porque no es menor el tiempo que hay que dedicarle a conocer esas empresas, conocer no solo las webs, sino quién hay, quién me conoce, quién me puede introducir a esas empresas, porque a veces tampoco puedes tener conocimiento directo, pero eso es muy relevante a la hora de buscar trabajo. El tema del networking, reciclaje, lo interesa, pero solo comentaros en el tema del networking. Hay dos tipos de networking. Uno es el de los medios digitales, que obviamente hay que tener al día, revisarlo, estar encima de él, hacerlo dinámico, porque cada vez se pueden introducir cosas. Es importante porque el mundo de la contratación se mueve mucho, sobre todo por un primer contacto en el tema, digamos, digital. Pero hay otro networking que os hace más exclusivos y con el que tenéis mucha menos competencia, que es ese networking que hablaba Teresa de personas que os conocen.
Yo también soy mamá de tres hijas. También me da mucha pereza el networking al acabar, digamos, mi jornada laboral. He de decir que fui madre muy tarde, por lo tanto, corrí mucho mi vida profesional y eso me ayudó a ser más fácil esa parte, si quieres, de crear esa red. Pero dicho eso, yo creo más, y es más relevante, el networking que tenéis por el contacto profesional del día a día o que habéis tenido, que no solo el contacto, digamos, post-laboral. Es decir, no os hagáis tampoco del tema puedo ir o no puedo ir una montaña o un problema, porque si vais mejor, pero si no, mi consejo es que intentéis tirar de todos aquellos contactos que desde un punto de vista profesional y de una forma natural se establecen a lo largo de la vida profesional de cada uno. Aunque sean antiguos, un primer jefe, alguien que ha trabajado con vosotros en algún sitio, alguien al que le habéis vendido o al que le habéis comprado, incluso aunque os hayáis discutido. Yo siempre digo que valoro muchísimo mis interlocutores con los que he negociado y de una forma, digamos, mucho más inteligente que la mía, me han ganado la negociación. Entonces digo, ese tío o esa tía es realmente bueno. Ese, para mí, tiene un valor muy importante. Y de lo demás yo creo que hemos hablado o ha hablado Teresa suficientemente. Voy a hablar de los currículums, ¿vale? Esto no se lee nada y está breve que no se lea nada, pero voy a explicaros un poco lo que yo creo que debe ser un currículum. La primera cosa es que no hay, o el primer tip que os quiero dar es que no hay un formato mejor que otro, ¿eh? Lo más importante es pensar a quién va dirigido. Yo he tenido equipos y he gestionado equipos durante muchos años y les decía, todo lo que pase de la pantalla del mail, o sea, si tengo que hacer scroll up, no lo voy a leer. Entonces, que sepáis que los mensajes, lo que me tengáis que decir, tiene que ser muy conciso y muy breve y muy enfocado. No me peguéis un rollo porque no tengo tiempo. Bueno, yo funciono así, pero hay gente que igual prefiere una mayor extensión o un mayor detalle. Lo que sí es importante es que, aparte de pensar a quién van dirigidos, sean claros, ¿eh? Claros significa que no hace falta querer explicar demasiado o no hace falta querer ir más allá de lo que puede dar un currículum. La idea de un currículum es que sea una imagen fidedigna de lo que habéis hecho, de vuestra experiencia, y no olvidéis vuestros logros. Los logros son muy importantes y los logros no solo es, oye, esta compañía o este departamento ha pasado, digamos, de aquí a allí en cifras, que también es importante ponerlas. Los logros también son transformaciones culturales, el liderazgo de equipos, opiniones de vuestros, digamos, peers a la hora de trabajar. Es decir, contextualizar, o sea, intentar que esa hoja, que en algunos sitios le llaman hoja de vida y me parece una buena manera de llamarle a un currículum, refleje bien aquello que profesionalmente vosotros habéis hecho. En cuanto a estructura, hay diversas. Esta es una estructura, digamos, muy simple en el que de alguna forma separa la parte personal de la parte académica de la experiencia profesional y detalla en cada caso los logros, los sitios y demás. Pero, por ejemplo, empezar con un breve resumen, como se enmarca aquí, en el que os describís vosotros profesionalmente hablando. Es decir, yo empiezo muchas veces las entrevistas diciendo, dime quién eres tú profesionalmente. Esa pregunta yo creo que os la debéis hacer y tenéis que ser capaces de responderla. Ya os anticipo que no es fácil poner en un párrafo lo que uno es profesionalmente. Puede ser un experto en liderar personas, puede ser un comercial de raza, puede ser alguien que sea muy analítico y riguroso, y eso es muy, digamos, independiente, no es ajeno, pero puede ser independiente de la trayectoria en sí, que la trayectoria luego es la que es. Pero ese marco inicial os puede hacer que un director de recursos humanos siga leyendo el currículum o diga, no me encaja. Y es importante, y yo aconsejo mucho ponerlo. Aquí es otro ejemplo en el que ese resumen profesional, si queréis, se extiende mucho. Insisto en lo que os decía al principio, pensad muy bien a quién va dirigido. Dependiendo de quién va dirigido, puede haber más extensión, puede ser más resumido, puede hacerse en una parte inicial en el que des sencillamente las fechas y luego una parte de logros. No hay un único modelo y desde luego no hay un único, o sea, una vez lo hagáis, el mismo modelo no sirve para todo el mundo. Pensad en adaptarlo en función de vuestro interlocutor.
En cuanto a técnicas de lo que tiene que recoger, yo creo que en Barcelona Activa os contarán mucho más y con mucho más detalle. Os resumo lo que os decía, la estructura, claro, ponderado. Una cosa importante a la hora de explicar el currículum, y es posiblemente ya paso a la segunda parte, que es la entrevista, tener en cuenta que se aprende más de un fracaso que de un no fracaso. Y estamos todos muy hartos de encontrar a gente que nunca se ha equivocado en nada. Entonces, cuando hagáis una entrevista de trabajo, no os importe, o cuando os pondréis un currículum, no hace falta poner, me echaron, ¿eh? No. Pero de los errores, todos sabemos que se aprende posiblemente más que de los éxitos. Y es naturaleza humana y es así. Entonces, sed muy fidedignos, sed muy naturales en una entrevista y a la hora de escribir un currículum en cuanto al porqué de las cosas que han pasado, porque en el fondo, digamos, todos hemos pasado en algún momento por situaciones parecidas. ¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo? Esto yo diría que posiblemente es la parte más relevante del proceso. Es decir, realmente un buen currículum y una mala entrevista pueden hacer que te decidas que esa persona no es. Y un mal currículum, pero una muy buena entrevista, es lo que realmente te hace tomar la decisión de adelante con esa persona. Es importante las entrevistas, prepararlas, lo que os decía antes Teresa, es decir, no es aceptable hoy, no es aceptable. No. Alguien que realmente no se ha mirado todo aquello que se puede mirar fácilmente desde un punto de vista de internet, digital, lo primero que te dice o lo primero que te hace pensar es que no tiene mucho interés en el puesto que está aplicando, porque hoy es muy, muy fácil. Dicho esto, es decir, prepararos también y miraros las personas con las que os vais a entrevistar. No es lo mismo hacer una reunión con un director de recursos humanos que con el CEO. Pensar en las preguntas, pensar en lo que le puede preocupar. Y lo más importante es la actitud en la entrevista de trabajo y la honestidad en las respuestas. Insisto en lo que os decía, no hay una respuesta buena y una respuesta mala, porque en realidad en una entrevista de trabajo, digamos, el sí tiene que ser doble, es cómo os ven y cómo les veis vosotros, porque si tú por acceder a un puesto de trabajo al final de alguna forma aceptas sin encajar, a la larga eso va a ser un problema, digamos, porque lo vivimos mal, pero difícilmente te vas a mantener en una posición o en una empresa en la que culturalmente o con una persona en la que no coincidas con la forma de hacer las cosas. De hecho, la frase de Teresa de la Puerta, nosotros decimos, te fichan por lo que sabes y te echan por cómo eres. Y eso, si quieres una forma más coloquial, pero es la misma frase, muchas gracias por verla en tu presentación, realmente es lo que marca la diferencia en sentirse cómodo, en aportar a una organización y en al revés, en recibir de parte de la organización. Por tanto, pensar que una entrevista de trabajo no es solo una evaluación, no lo es un conocerse de las dos partes y realmente que la persona que te está entrevistando o persona diga, vale, sí, esta es la persona, pero que vosotros también decidáis que esa es vuestra opción. Porque en el caso de que no lo sea, es mucho mejor decir, oye, hasta aquí hemos llegado, que equivocarse por las dos partes. Y el que tiene el coste más alto normalmente es el candidato, más que la empresa que tiene más accesibilidad, tiene, si quieres, más posibilidad de encontrar a gente que encaje en esa posición. Otra vez resumo. No os he contado, la presencia es importante. Os decía al inicio que cuando entra por la puerta, tú dices, este puede ser, o este seguro que no puede ser. Es presencia y actitud. Cuando digo presencia, no es solo presencia, es todo. Es decir, y siempre con una actitud positiva, porque siempre de una entrevista, y os lo digo yo que entrevisto cada día a mucha gente, se aprende algo por las dos partes. Y un poquito, este es el resumen de mi intervención. Elena, te dejo a ti. Gracias.